Ya está disponible la versión beta de Fedora Linux, la versión 36. En este video voy a hacer la instalación de Fedora Linux en VirtualBox. Así que desde la página de DistroWatch voy a descargar Fedora Workstation Live, que es una imagen ISO de 1.9 GB. Terminada esta descarga, normalmente me gusta hacer una pequeña prueba de la imagen ISO. Así que aquí tenemos el algoritmo SHA-256 y voy a hacer una pequeña prueba. Entonces, voy a descargas. Aquí tengo la imagen ISO de Fedora que acabo de descargar. Y para comprobar doy SHA-256 Zoom Fedora y en menos de un minuto este algoritmo va a calcular o va a hacer la suma del SHA-256 y me debe coincidir este valor con el valor que está en internet, que sería este valor de aquí. Con eso me aseguro que la imagen que acabo de descargar está perfecta. Listo. Exit por aquí y cerramos por aquí. Y voy a crear una máquina virtual de Fedora. Creamos una nueva máquina. Va a ser Fedora 36. Linux Fedora 64 bits. Asignamos 2048 megas, es decir, 2 gigas de memoria RAM. Creamos un disco duro, que sería una imagen VDI, y voy a dejarlo de tamaño fijo. Con eso el rendimiento de mi máquina virtual va a ser un poco mejor. Recordar que Fedora utiliza GNOME y es un poco pesado. Así que voy a crear un disco duro de 30 GB. Ok, una configuración adicional. En sistema le quitamos el floppy. Habilito EFI. En procesador dejo dos procesadores. En display la memoria de video la dejo a 128 MB. Y ya con esto podríamos arrancar nuestra máquina virtual. En caso de que empecemos la máquina virtual y haya algún problema con la interfaz gráfica o con el controlador gráfico, se podría jugar con alguna de estas tres opciones. Pero voy a dejarlo con esta que viene por defecto. Okay. Ahora sí, ejecutamos la máquina virtual. Aquí busco la imagen ISO que acabo de descargar. Sería Fedora Workstation 36. Choose. Está en inglés. No lo he cambiado. Y aquí le damos Start Fedora Workstation. Vienen dos opciones. Try Fedora o probar Fedora en la versión en vivo o directamente instalar al disco duro. Ok, ya le cambié la resolución de la pantalla a 1280x720. Aquí podríamos darle Try Fedora, probar Fedora en la versión en vivo o instalar directamente al disco duro. Ok, le di probar Fedora y aquí me dice que cuando quiera puedo instalarlo. Fedora Linux 36 Workstation Edition Pre-Release. Perfecto, y aquí le damos install to hard drive. Ok, bienvenido a Fedora 36. Seleccionamos el idioma, ya está, español de Colombia. Continuar.
Una advertencia de que estamos en un lanzamiento o que es una versión beta. Y continuamos. Lo primero sería de nuevo configurar el teclado. El teclado mío es español, español castellano. Este lo quito. Y seleccionamos el disco duro, que sería este para hacer. Seleccionamos el disco de 30 GB, que haga una configuración automática. Listo, destino a la instalación, ya está. Y con estos dos sencillos pasos podemos empezar la instalación de Fedora Linux. Y ya estamos instalando, así que detengo o pauso y seguimos en un momento. Perfecto, Fedora se ha instalado con éxito y está listo para su uso. Así que terminamos. Y aquí le daríamos Power Off. Por seguridad, miremos que no esté. Quitemos esta imagen ISO. Remove. OK. Y arrancamos de nuevo Fedora 36. Perfecto, ya está arrancando Fedora Linux en la instalación que acabamos de hacer. Configuración. Siguiente. Démosle activar repositorios de terceros de una vez. Omitir nombre completo. Siguiente. Contraseña. Terminado. Genome 42. Ya le cambiamos la resolución de la pantalla de nuevo a pantallas 1280x720. Mantener los cambios. OK. Y este sería el tour de bienvenida del nuevo Genome 42. Y aquí en la terminal, a ver. Empecemos con un sudo dnf update. Tamaño de la descarga 900 megas. OK, le decimos que sí. Listo, actualizado. Clear. DNF search neofetch, si existe. Two hours later. Many hours later. Ahí tiene RPM Fusion, ahí lo he encontrado. Neofetch, OK. Sudo dnf install neofetch. Y para instalar neofetch, otros 8 megas. OK, y finalmente, luego de
instalar Fedora 36, la versión beta, de actualizarlo con un sudo dnf update, habilitar los repositorios de terceros y de instalar NeoFetch. Aquí tenemos Fedora 36 con un kernel 5.17.0. El entorno de escritorio sería Gnome 42. Df-h sirve aquí o no, sí, perfecto. Df-h, tenemos un disco SDA3, una partición SDA3 de 23 GB. Y estamos usando 4.9 GB. Free-h. Y estamos usando... tenemos 1 GB de memoria RAM ocupados y 1 GB de memoria swap. Muy seguramente por la actualización que acabamos de hacer. Clear, venga, lo reiniciamos a ver si se limpia. Reinicio. De nuevo, NeoFetch. Free-h. Ok, perfecto. Tenemos la memoria RAM de 985 megas utilizados. 2 GB de swap y no se está utilizando. DLK-F. Y aquí tenemos el particionado del disco SDA1, que sería la partición del EFI. SDA2 para la partición del boot de 700 megas. SDA3. Tenemos un sistema BTRFS. Interesante. Ok. ¿Qué más podríamos ver aquí? Un HTOP lo tenemos instalado. No está HTOP. DNF Search HTOP. Vuelve a buscar. Sudo DNF install HTOP. Glances de una vez. Perfecto, un HTOP, 1.9 GB de memoria RAM, usando 1 GB, procesadores tranquilos, Glances, y con Glances vemos casi lo mismo. Perfecto, y con esto terminamos la instalación de Fedora Linux 36 en VirtualBox, la versión beta que salió el 29 de marzo, que viene con Gnome 42 y ya trae la configuración del disco de la raíz en el formato BTRFS.